Estos son los 120 segundos del gato de este nuevo empate del cuadro escarlata. Bueno, como local jugando el estadio 12 de octubre, pero como local América, frente a Cortuluá. Deja muy poco América futbolísticamente, deja un sabor que no es el adecuado. De hecho, para ser más claros, América no se encuentra todavía. No cierra un buen juego. No ha podido el profesor Guimaraes encontrar algo que le pueda generar más este América de Cali. Ojo que lleva dos empates con dos equipos totalmente ganables, Envigado y Cortuluá. Y esto más adelante se va a ver reflejado cuando América necesite puntos y no los encuentre por ningún lado. En lo futbolístico, América y el transcurso del juego fue tirando a por lo bajo. Las variantes del técnico no reflejan lo que se necesita para cambiar un partido que pueda estar embolatado. De pronto Hernández, pero Hernández cuando lo metes de titular no la rompe, cuando lo metes de suplente hace un par de piruetas interesantes, pero hasta ahí. Y América dependiendo de si Adrián hace un gol, y ya sabemos que Adrián es de los jugadores que te puede convertir uno, pero solo siempre es complejo. Hoy le vi una intención a Quintana de jugar más a la pelota, pero en intenciones no se puede quedar. América necesita más que la intención del Barbas Quintana. Sierra ha bajado su producción, y si me quedo analizando así, jugador posición por posición, América uno encuentra una regularidad que pueda generar entonces algo más para la retina del hincha escarlata. Por el contrario, por debajo América, por debajo de la intención de lo que pueda ser una realidad del fútbol de cuadro escarlata. Hoy de nuevo un juego donde las variantes no funcionaron, donde el América no fue más que Cortuluá, ya América no había sido más que Envigado. Entonces, ahí comienza a preocuparse porque no es un técnico que llegó ahora. Es un técnico que ya lleva varios juegos. Y no estoy hablando para que Guimaraes haya crisis ni haya un revolcón. Pero sí, profe, América necesita mostrar un poco más de lo que está mostrando. Hasta el momento es pobre. Pobre lo del cuadro escarlata. Dos empates con dos equipos totalmente ganables. Un abrazo para todos. Dale retweet y comparte.